Onda con Carla Panini. Bueno, sucede que una reseñadora de dramas coreanos analizó una novela muy parecida a lo que ocurrió con el caso de Carla Panini, y ahora no solo México está molesto con la comediante, parece que se unió Corea y Estados Unidos. La historia de infidelidad de las lavanderas se vuelve una vez más viral a nivel global. Stephanie So, una destacada youtuber de Corea del Sur, llevó a la atención internacional la historia de la traición de Carla Panini a Carla Luna, conocidas como las lavanderas. Tanto que ahora es una de las principales tendencias en las redes sociales como Twitter y TikTok. El impacto fue tan grande que incluso los principales medios de comunicación a nivel mundial como La Vanguardia, El Universal y Milenio cubrieron el caso. Stephanie So, una youtuber que tiene casi 4 millones de suscriptores en su canal, subió el video hace 3 semanas, pero fue recientemente que la prensa comenzó a cubrirlo ampliamente. El título original de la historia está en inglés, pero en español dice: esta celebridad tiene cáncer, encuentra a su marido engañándola con su mejor amiga y luego ellos se casan después de su fallecimiento. Como pueden ver, Stephanie contó la historia completita en un video de más de una hora de duración. Si hablamos de los comentarios en su video, muchas personas quedaron estupefactas, ya que no podían creer el chisme. Rápidamente en Twitter, muchas personas celebran el hecho de que la historia se haya vuelto global compartiendo memes y burlándose, expresando que Carla Panini se lo tiene merecido. Lo más impactante es que algunos usuarios en Estados Unidos no podían creer que las dos mujeres eran grandes amigas y que mientras una luchaba contra el cáncer, la otra estaba haciendo ya saben qué con su marido. La influencer incluso comparó el caso con el dorama Marry My Husband, Cásate con mi marido, en donde la trama es muy similar a lo que ocurrió con las ex amigas. Así que volvemos contigo, Panini, nuevamente. Pues se pronunció compartiendo un tuit en el que decía que el video de la youtuber coreana era el mismo circo que montó la familia de Carla Luna en México. La coreana está igual de inventona, pagándole mil cosas, expresó Panini. Además, publicó varias historias en Instagram minimizando la cancelación mundial que estaba experimentando. ¿Eso significa que ya no podré facturar? ¿Ya no podré ir a Costco? ¿Me van a quitar la visa, el pasaporte? ¿Ya no podré votar?, dijo en tono sarcástico la comediante. Panini continuó con su actitud desafiante asegurando que las cancelaciones no le afectaban. Yo nací en la generación donde mi mamá me pegaba con una chancla, no en la generación de cristal. Me pueden funar mil veces y no pasa nada, afirmó. Y para rematar mencionó que su marido robado le mandaba besos. Como sabemos, ella es uno de los personajes más odiados en México, en la lista seguida quizá de AMLO. Un mérito que la va a acompañar hasta el fin de sus días, pues cuando parece haberse apagado, la encienden otra vez y no es por otro talento diferente. ¿Qué opinas sobre la ex lavandera? ¿Y si le sacan una serie? Queremos conocerte. No olvides enviar tu comentario para ponerlo en nuestro siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.